Estamos con Cintia y con Claudio. Ya les he bautizado yo con el 6C. No es muy innovador el nombre de la compañía, pero suena bien, 6C, ¿no? En todo caso, a ver, yo les decía en el bloque anterior, tenemos ya muy pocos minutos, lamentablemente, y esto, la verdad que como es innovador, necesitaría de mucho tiempo para entrar en detalles, ¿no verdad? Sin embargo, creo que sería importante que a lo mejor a través de la producción aquí del canal, si alguien está interesado, podrían contactar con ustedes para que les den más información, no solamente a nivel de toda la ciudadanía, sino precisamente de los chicos, de los estudiantes de la universidad, en la Facultad de Economía, que puedan tener interés, ¿no?, para justamente promocionar la mayor cantidad de profesionales y que podamos tener por lo menos uno en cada provincia, pues, ¿no? Digo, sería ideal. Por lo menos uno, ¿no?, que nos ayude a establecer esta agenda. Bueno, pero decíamos que en el bloque anterior habíamos dejado planteado que evidentemente para poder hacer una canalización, ¿no verdad?, o mejor dicho, para poder hacer un análisis, un seguimiento y tomar correctivos, y no solamente eso, sino innovar, lograr nuevas innovaciones, hay que medirlos, ¿no? Con esto del tema de las mediciones, yo siempre digo, o sea, lamentablemente mezclar ciencias sociales como estas, porque son evidentemente manejos de comportamientos y demás, con lo que es los números, no es la medición perfecta, exacta, pero es lo que tenemos. Hay que cuantificar, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Y entonces hay que de alguna manera saber buscar cómo esos números, que son ciencias exactas, que no son discutibles, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Es o no es, entra a decidir o a definir lo que ha pasado en un proyecto, en un proceso innovador. Y entonces los indicadores, que son estas mediciones, tienen que cumplir con características muy rigurosas, digámoslo así. O tienen que ser muy bien elegidos, porque si no, los indicadores mismos podrían darnos una dirección errada y evidentemente a lo mejor dañar algo que estaba bien o dejar algo continuar que está mal. Vamos a ver, ¿cuáles son las características genéricas que debe tener un indicador, ¿no verdad? ¿Y qué es lo que nos tienen que decir? ¿Cómo se elige un buen indicador? En este caso, bueno, para poder crear un indicador hay algunas características básicas, el cual debe ser, pues, medible, entendible por todos, y el cual también puede ser medido en el tiempo por el tema de comparabilidad. Ahora, pasando al ámbito de economía de la innovación, sí existen algunas iniciativas en el tema de medición de los intangibles, que son iniciativas tales como la iniciativa de Meritum o la iniciativa Incas. ¿Qué son estos? Son vías para poder decir, por ejemplo, el hecho de que en una empresa hayan 50 personas que tengan un máster, ok, se lo levanta en una medición. Hay 50 personas que tienen máster, las cuales pueden hacer X y Z cosas. Y así comenzamos a hacer un recogido. Tenemos cierta cantidad de patentes, que también es parte del capital intelectual de la empresa. Tenemos proyectos en desarrollo, proyectos de innovación en desarrollo. Y así hay una serie de indicadores, los cuales en su conjunto van a generar cuál es todo el capital intelectual de la empresa. Al momento sí existen iniciativas las cuales nos ayudan a llegar a esos números. Ahora, desde el punto de vista de esta definición genérica, ¿no verdad? Cuando me hablas que sean entendibles para todos, ¿no verdad? ¿Y qué pasa? Lo no discutible es lo que nace siendo verdad por definición. Es decir, un cuadrado no es discutible por nadie, ¿no verdad? Pero entendible para un pigmeo, ¿no verdad? Que yo no soy alta, que soy estatura media, bien difícil, ¿no verdad? Entendible para un nórdico, que yo soy estatura media o inclusive baja, entendible completamente. Cuando hablamos de entendibles para todos, ¿a qué nos referimos? Bueno, ahí ya entra el criterio del investigador, del experto en este caso, ¿no? Porque va a ser muy difícil que todos entiendan cómo medir. Ajá. Porque para eso nos especializamos precisamente nosotros. Por ejemplo, si hacemos un pequeño modelo econométrico bivariable, en donde vamos a identificar si es que una empresa o un grupo, un sector empresarial hace I más D, que es una forma de medir la innovación, a través de un grupo de variables, eso no lo van a entender. Sin embargo, el informe sí se va a poder entender. Por ejemplo, resultado de esta investigación de si hace o no hace I más D, una empresa es innovadora, puede ser
que tiene aspectos tecnológicos, que tiene aspectos personales, aspectos organizativos, aspectos estratégicos. ¿Y cuáles son esos aspectos estratégicos? Por ejemplo, un mejor diseño de marca o un mejor diseño de empaque para hablar de ese sector solamente comercial. Entonces, eso sí ya puede entender el común de las personas en cualquiera de las profesiones que se haya desarrollado. Ah, inclusive si no la tiene, pero decirle, por ejemplo, hay que innovar marca. La marca tiene que ser estandarizada, la marca tiene que reflejar colores, representar una personalidad del producto. Y ese ya es el resultado de un estudio que la metodología no sería tan adecuado tratar de explicarlo. Bueno, según los mapas estratégicos de Kaplan y Norton, ¿no verdad? ¿No verdad? Está en la base de la pirámide, está el I+D, que dentro de el estrato del talento humano, de la innovación y conocimiento de la empresa, que es la base, digamos así, ¿no? Y de ahí surgen las distintas estrategias en el área comercial, en el área financiera, que no necesariamente es la visión, ¿no verdad?, de ese mapa estratégico. Y de ahí evoluciona, pues, en mecanismos de... Porque, a ver, si bien surgió primero el cuadro del mando integral, ¿no verdad?, en realidad se dieron cuenta que debió haber sido el último, que primero debió haber sido lo que eran los mapas estratégicos, ¿no verdad? Los mapas estratégicos. Pero esta I+D, planteada desde la perspectiva, o que nos llevan hacia una medición de un cuadro de mando integral, porque aquí la gente conoce mucho. Bueno, es más, he visto cómo se mandan a través de lo que son los el portal de compras públicas, armar cuadros de mando integral, y cuando haces la pregunta de si ya tienen un mapa estratégico y ya tienen las condiciones, te dicen, no, yo lo que quiero es un cuadro de medición. Saltarse directamente. Saltarse directamente. Desde esa perspectiva, ¿no verdad? Desde esa perspectiva, ¿el Ecuador tiene mapas estratégicos? Yo, que he estado en consultoría también, puedo decir que no, que las empresas medianas y las más grandes tienen, en la mayoría de los casos, o al menos tienen la dirección hacia allá. Pero las empresas, o sea, tienen una planificación estratégica, que normalmente suele ocurrir como los, estos de los procesos, ¿no? Los manuales de procesos son maravillosamente bien impresos, pero están en una... Guardadito, librera. ¿No, verdad? Claro, ahí... Eso a nivel privado. Ahora tenemos la moda pública. Porque todas son organizaciones. Señores, hay que entender. Claro que sí. Todas son organizaciones y esto vale para todas las organizaciones. Públicas, privadas, y todas. Lucro, todas. Públicas y privadas. Hoy estamos despertando la planificación estratégica pública. Pero estamos convencidos de que lo que tenemos que tener es un simple checklist. No. Desde esa perspectiva, ustedes como expertos, para llegar a esos indicadores, yo sé que es difícil, la verdad. ¿Cuánto tiempo nos hace falta? Yo creo que más que tiempo es decisión, porque la innovación es una política, además. Esto tiene que tratarse como política pública, en donde se invierta con fondos de capitales de riesgo, por ejemplo, con un ministerio de innovación, con un ministerio del emprendimiento. Y ya lo que habíamos hablado del sector privado y también de la universidad. Luego, pues, tenemos el caso de Corea, que lo hizo en... Usted, economista, sabe mucho más que yo, que es un caso exitoso que lo hizo en 2 décadas. ¿Verdad? Rapidísimo. Exacto, entonces, ¿es posible hacerlo? Sí, lo que se necesita más que nada es cuánto nos vamos a demorar en la pregunta es cuánto nos vamos a demorar en tomar la decisión, más que en cuánto nos vamos a lograr en llegar al objetivo. Me encantó esa respuesta y yo voy a terminar lamentablemente el programa con esa respuesta, porque efectivamente aquí lo que se trata es de decisión, de tomar la decisión de ser innovadores, pero en el camino correcto, no trayendo plantillas ni recetas. Igualito como cuando nos mandaban las recetas del Fondo Monetario Internacional, ¿no verdad? Nunca. Y ojo, fíjense ustedes que lamentablemente ya no pudimos en el diálogo trabajar, pero con Cintia habíamos conversado y yo le decía, qué importante sería que cambiáramos la estructura de indicadores, por ejemplo, a nivel de las políticas públicas de crédito. Y por ejemplo, no midamos cuánto se ha entregado, sino cuánto se pudo haber entregado y no se entregó por problemas de proceso, por problemas organizacionales, ¿no? ¿Cuánto se pudo haber entregado y no se entregó por problemas de falta de financiamiento, por una mala conducción o una mala administración de los flujos? Y ahí hay que innovar. Y ahí hay que innovar. Entonces, fíjense ustedes que el problema muchas veces está
en que las ideas son brillantemente planteadas. El problema muchas veces está en que los indicadores son pésimamente establecidos. Entonces, lo que nos lleva o nos empuja, o las decisiones que nos empujan a tomar, las caritas amargas, resulta que puede ser que eran caritas alegres, y no necesariamente romper con una política. En todo caso, qué pena que no pueda tenerlos, pero los comprometo, a lo mejor hablamos específicamente y ya cuando ustedes avancen en esas, no sé si van a ser en conjunto o separados, por separado las tesis, me encantaría en determinado momento poder conversar con ustedes ya con lo que espero va a ser un planteamiento concreto para el país. Y ojalá, ojalá que sea a nivel de lo que estamos en pañales. El concebir una política de innovación para el país. Les agradezco muchísimo su presencia, tanto a Claudia como a Cintia, dos amigos de este programa, ¿no? Aquí concluimos, agradecemos la presencia, insisto, de nuestros invitados y por supuesto de ustedes que siempre nos acompañan todos los martes. Muchísimas gracias y recuerden, nos pueden ver en TV Cable, Canal 74 y en Univisa en el Canal 318. Además de escribir sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico mesaanálisis@ucsgrtv.com. En las redes sociales como Facebook nos pueden encontrar como Mesa Análisis y en Twitter en @ucsg-tv. Volveremos con ustedes la próxima semana. Espérennos, no se vayan. Sean fieles a Mesa Análisis Economía. Muchísimas gracias.